Muy bien, amigos del básquetbol, ¿cómo están? Bienvenidos, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente aquí comenzando el primer partido como local de Huracán por el torneo federal de básquetbol frente a Central Olímpico de Ceres. Será transmisión de Gigacón como siempre, como todo el deporte en la zona. Y me acompañan para los comentarios y análisis Luis Verón y Milena Redondo. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Rodrigo? Milena, al camarógrafo y por supuesto a todos los televidentes de Gigacón. Muy buenas noches, segunda fecha del torneo federal 2017-2018. Huracán hará su debut como local recibiendo a Central Argentino Olímpico de Ceres. Dispar fue la presentación de ambos equipos. En el caso de Huracán, viene de caer en su primer partido frente al CAT 86-58. En tanto que Central Argentino Olímpico de Ceres le ganó en el partido debut 101-79 al equipo de Sportivo Suardi. Hoy será la segunda presentación de ambos equipos. El equipo visitante viene con varias bajas, Huracán también. De las tres bajas que tuvo en el primer partido, hoy no van a estar Zamudio y el pivot sí está a media máquina, el base Sinos. Después el árbitro será Ezequiel Angelini, Francisco Iocco, el comisionado técnico será Jorge Lanas. Bueno, ahí estaba toda la información. Mile, también, que nos vas a acompañar esta noche. Hola, Rodri. Hola, Luis. Muy buenas noches. Así, el debut de Huracán de local, vamos a ver. Seguramente tiene que ser triunfo para también ayudar a lo que es psicológicamente a los jugadores y también al cuerpo técnico. Perdieron ante Atlético de Tostado. Muy duro, mucha diferencia. Vamos a ver qué partido hace. Huracán viene perdiendo y Ceres viene ganando, así que se puede plantear buen partido. Vamos a ver cómo lo resuelven. Sí, derrota fea y dura la de Huracán en la primera fecha y ahora tendrá la posibilidad en su casa de acomodarse y de obviamente buscar una victoria. Esto es la intro. ¿Sí, Luis? ¿Algo? Nos queda simplemente presentar los equipos. El caso de Huracán de San Javier, que orienta tácticamente Pablo Columba. Con el 4 estará Gerbaudo, con el 5 Sinos, con el 6 Luna, 7 Salvagiot, 8 Lanche, el 10 Borda, el número 12 Germán André, el 14 Stigmayer y el 15 Gonet. El equipo de Enrique Lancelotti, el equipo ceresino, el 4 Salicruz, 5 Lizarraga, el 6 Marchiaro, el 7 Butici, el 8 Decker, el 9 Vitar, el 10 González, el 11 Quintana, el 12 Solís, el 14 Martínez. Ya también están los quintetos confirmados por ambos equipos. Y bueno, ya que están los quintetos confirmados, dígalo, Luis, ¿cuáles son los quintetos? A ver. Bueno, el equipo de Huracán ha dispuesto, en este caso el entrenador Pablo Columba, el 4 Gerbaudo, el número 10 Borda, el 11 Andrés, el 14 Stegmayer y el número 15 Gonet. Ese es el quinteto de Huracán. El equipo de Lancelotti sale a la cancha con el 5 Lizarraga, el 9 Vitar, el 10 González, el 11 Quintana y el número 14 Martínez. Ahí está el quinteto de ambos equipos, el quinteto de Huracán y el quinteto del Central Olímpico de Ceres. Está todo listo, ya le dimos la formación. ¿Qué pasó en el primero y lo que esperamos en este partido? Está la mesa preparada, la mesa lista para lo que será la segunda fecha, el primer partido de Huracán aquí de local en el 12 de junio. Solamente queda esperar el partido. Ahora vamos a acomodarnos, nos preparamos y venimos ya con el encuentro entre Huracán de San Javier y Central Olímpico de Ceres. Ahora sí, estamos preparados, estamos listos ya para lo que será el comienzo del juego, el comienzo del partido por el torneo federal de básquetbol de Huracán y Central Argentino Olímpico de Ceres. Se vendrán a la cancha, ya están los el quinteto de Huracán y se vendrá el quinteto de Olímpico. Así que en un ratito ya comenzaremos el partido. ¿Qué esperás para el encuentro, Luis? ¿Algún detalle o algo? Bueno, habrá que ver con este plantel reducido que tiene el equipo de Huracán, sin sus internos, ¿no? Como lo son Zamudio, y se espera la contratación de un pivot. Vamos a ver cómo resuelve Huracán, teniendo en cuenta que el equipo visitante, en este caso, tiene a Martínez, un jugador que viene a jugar el TNA, un jugador
importante. Si se mantiene el mismo esquema del año anterior, ¿no? De Ancelotti, el equipo cerecino es tirador de fuera de los 6.75, si tiene una buena noche, como la tuvo en aquel entonces frente a Central, ¿no? En el primer partido, que fue tremenda la efectividad. Por el lado de Huracán también, hay buenos tiradores, el caso de Pato Borda, el caso de Germán André, el caso de Stegmeier, más la velocidad que le imprime Gerbaudo desde la base y lo que hará el pibe Gonet, tratando de meterse en la zona pintada. Vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo lo plantean al encuentro? Todo dependerá fundamentalmente de lo que es el sistema defensivo que aplique el Ancelotti y Pablo Columbo para este juego. Y después, bueno, las distintas variantes que hay en ataque que tienen ambos equipos. Se vendrá el arranque del partido. Como ya lo anticipó Luis, están los quintetos en la cancha. Angelini, el árbitro. Jorge Lanas, el comisionado. El otro es Francisco Iocco. Se vendrá el arranque, el saludo. Vendrá la Americana al aire, moverá. Y comenzará el partido. Hay problemas con el sistema energético. Sí. Hemos tenido ya, este es desde las 9 de la noche hasta antes del partido, 3 alteraciones en el sistema eléctrico. Sí, vale, 2 o 3 cortecitos que han vuelto rápido, pero si se da en el partido se tendrá que detener. Se vendrá el arranque del encuentro, irá el salto Stegmeier y Martínez. Stegmeier para Huracán, Martínez al número 14 para el equipo de Ceres. Los dos números 14 van a ir en búsqueda de la pelota. Va Americana al aire, el salto, primera pelota del Centro Olímpico. Tiene el balón, la juega rápidamente y la va dejando González. El toquecito del número 10, mete la pausa ahora. Martínez que iba a la cortina, descarga la pelota para Quintana. Quintana que la va jugando para Lizarraga. Recibe la pelota, Vitar, el pase de pique que viene para Martínez. De espaldas al lado, se va hundiendo en la zona pintada a la media vuelta. El tiro, no. Doble del equipo de Ceres en el arranque del partido. En la primera que tuvo, adentro Villalma. Sí, señor, le ganó en el mano a mano a Stegmeier. Pelota del Pato Borda en el perímetro, iba a tirar, juega hacia abajo, la media vuelta, se viene con la media vuelta Stegmeier. Doble de Huracán, doble de Stegmeier, la media vuelta, golazo también, lindos goles en un lado y en el otro. Sí señor, primeros puntos para ambos en el primer lanzamiento, un doble para cada uno. González que juega el individual, lo marcaban 3, la roba Gerbaudo, se viene, y Gerbaudo que viene solito para el doble, la deja hacia atrás el Pato Borda y está. Doble de Huracán, doble, gran jugada. Recuperó la pelota, lo marcaron en el de 3. Se fue Gerbaudo, Borda, toma y hacelo. Sí, señor, muy buena asistencia del base de Huracán. Pelota de Quintana, juega el toquecito abajo para que reciba el balón Vitar. Vitar que se va posteando en la media vuelta, lo tiene a Gonet cuando se había sacado la marca de encima de Gerbaudo. Balón de Quintana, el tiro para 3. La pelea esa pelota, falta Martínez. De falta de Hernán. Sí, señor. Irá la salida por el fondo. El equipo de Central. La primera falta de Huracán, la primera falta de el partido. Se vendrá la reposición desde el fondo. Extiende los brazos Andrés, se viene a mostrar Lizarraga, no pasó. Viene Vitar, pelota que viene para él. Contra el costado derecho domina el balón, la marca de Gerbaudo por arriba, la va dejando para Martínez. Martínez con la pausa se va metiendo en la zona pintada, quita en el perímetro el tiro para 3. Era del número 9, Vitar erró y salida ahora de Gerbaudo. Pelota del chiquitito, Nacho con la pelota, metiendo la pausa. Gerbaudo que la va dejando para André. André y el balón, la vuelve a sacar por la derecha para que domine Gerbaudo. Gerbaudo con la pelota, Martínez que viene, Stegmeier, perdón, a la cortina y está. Stegmeier en la zona pintada, juega el paso, pero se quedó sin pique, se quedó sin nada, Mile. Se quedó sin nada, 2 intentos por parte de Central de Ceres, fallidos desde lo que es triple. Recuperó muy bien Huracán con Gerbaudo y pudo el Pato Borda sentenciar. Tercer triple que erra el equipo visitante y Huracán presentó una nueva bandera, Sí, lo anticiparon por las redes sociales que iba a tener trapo nuevo el equipo local. Y lo presentó recién, Pelota que viene rápidamente para que recupere Martínez. Martínez con la pelota, la va dejando. Falta de Gerbaudo. Vitar que recibía el balón, pero hay falta, como dice Luis. La segunda de Huracán, la primera de Gerbaudo. Intenso Huracán en la zona, trata de aguantar con 2 o 3 jugadores debajo.
el equipo cerecino saca la pelota hacia afuera, pero hasta ahora, tercer intento que ha hecho de tres, no ha podido concretar. González con la pelota, iba a tirarle para tres, se quedó sin pique, luego la deja para Quintana, Quintana que amagaba, el toque que viene hacia el costado izquierdo para que reciba Vitar, Vitar, Quintana, se pasa en la pelota, la media vuelta de González que se iba cayendo. Caminó. Pero era clarita, clarita la lo que cobra Angelini, es salida para Huracán desde el fondo. Tiene la posibilidad Huracán, está haciendo marca individual. Vamos a ver, el equipo visitante hace zona, vamos a ver si lo sigue manteniendo. El primer cuarto por ahí es el más variante y después segundo y tercero, son los que más definitivos. Pelota del Pato Borda, ahí está, va para dos. Doble Huracán, doble del Pato Borda. El partido 6-2. 7 minutos 8 segundos, 7 minutos 5 para terminar el primer cuarto. Pelota que viene para Quintana. Recibe el balón al número 11, juega hacia abajo para Martínez. La marca de Stigmayer, Martínez con la pelota, ahí está la media vuelta. Erró y recuperó Stigmayer. Y será salida para Huracán y la transporta Gerbaudo. Y Gerbaudo que marca la jugada, que es camiseta. Y Gerbaudo que está con la pausa. Espera que se desprenda ahora André. Pelota que viene para él. André con el balón frente a la marca de González. Ahí está. La va dejando para otra vez Stigmayer. Stigmayer frente a la marca de González. Se manda al individual. Es un golazo. No. Doble de Huracán, doble de Stigmayer. Un golazo, la verdad. Sí, señor. Giró, se mandó entre dos jugadores visitantes y convirtió. El punto número 8 para Huracán. El tiro era de 3 de González. Erró. Está impreciso el equipo visitante. Buena sí. Marca Huracán abajo. Sí, hace varios minutos que no puede encestar el equipo visitante. Huracán está haciendo las cosas correctas hasta el momento. Pelota que viene para que juegue Stigmayer en la zona pintada. Gerbaudo que se hundía. André que no se movía. Perdió la pelota y se da reposición para Central Argentino Olímpico de Ceres. Pedido de minuto por parte de Enrique Lancelotti, el técnico del equipo visitante. Vamos a repasar, Luis, hasta el momento, goleadores y faltas. Borda y Stigmayer tienen 4 puntos cada uno. La falta, una de Gerbaudo, la otra de Gonet. En el equipo visitante, los primeros puntos fueron de Martínez, del pivot. Y después nadie más marcó y nadie hizo falta. Nadie. ¿Nadie hizo falta? No, del equipo visitante. Ah, del equipo visitante, claro. Y el Pato Borda, ¿cuánta tiene? 4. Dos dobles. 8-2. 6 minutos, 2 segundos. Restan para la finalización de este primer cuarto. 2 faltas para equipo para Huracán. Sí, señor. 2 para Huracán. Claro. Una de Gerbaudo, la otra de Gonet. Claro. Las dos fueron sobre Martínez. Así sobre es. Sobre el interno que tiene el equipo visitante. Hasta ahora está jugando bien el Huracán. Y por lo menos ya ha estado errático el equipo visitante. Lo que pasa es que Huracán se cierra bien abajo, sobre todo en las penetraciones que hace Martínez. Ha sacado la pelota correctamente hacia afuera, pero no ha tenido la puntería hasta ahora el equipo visitante. Es un equipo muy tirador de tres, central de Ceres. Pero lo decíamos en la previa que el equipo visitante tiene jugadores físicamente más grandes y Luis me dijo, pero fíjate que Huracán puede aprovechar la velocidad y es lo que hizo hasta el momento con la velocidad de Gerbaudo y dándole ese pase para el Pato Borda que convierte. Exactamente, Gerbaudo tiene esa particularidad, ¿no? Es rapidísimo para el rebote, para pegar el manotazo allí, sacar la pelota y salir rápido en contragolpe. Todavía no apareció en su dimensión, al menos hasta ahora en estos primeros minutos, Germán Andrés, uno de los jugadores, una de las contrataciones más importantes que ha hecho el equipo de Huracán. Sí, ya lo ha hecho Juan Pablo Stigmayer. Pelota que viene allá. Seguimos jugando 5 minutos 55 segundos para la finalización del primer cuarto. Quintana que recibe en la media luna y va a tirar para 2. Ahí está, lo marcaban todos. La busca, el rebote. Pelota de Huracán, dice el juez. Dio en Quintana. Salida rápida para Gerbaudo. Pelota de Huracán, Gerbaudo que cruza a mitad de cancha. Gerbaudo que la deja a domicilio para André. André con la pelota. González en la marca. Balón que viene para Gerbaudo. Se sale bien de la presión del primer marcador. Gonet que va a tirar para 2. No, se va a hundir en su zona. Y está. No. Gran penetración. Doble de Huracán. Gran penetración de Gonet. Y Gerbaudo que la recuperaba, pero luego la perdía. Gran recuperación, doble lindo para Huracán. El señor le ganó en mano a mano a Quintana con él. Pelota para evitar el toque hacia abajo y está en la media vuelta de Martínez. Doble de Central de Olímpico. Doble de Martínez. Luego de largo tiempo convierte. El señor otra vez una pelota bien puesta abajo.
le ganó en las alturas y convirtió. Martínez es el único que convirtió para Cebes. Sí, 4 puntos. Pelota del Pato Borda, la cambia por aquel sector izquierdo para que venga André, la limpia para Stigmayer. Se mandaba la penetración, pero hay falta de Martínez. Falta del número 14. No, del 11. ¿Del 11? De Quintana, sí, señor. Hola. Me parecía que cuando... Le bajó la manito. Cuando, claro, cobró la otra, claro. Y la de... pensé que era de falta cuando lo marcaba Martínez ahí de cerca. Marcha una repetición. Repite. Para los muchachos ahí, Lucho Escobar, Rodri Simil, Emma Velázquez, Martín también, con la adición, porque luego la adición también, luego para presentarlo de la mejor manera. El simple de Stigmayer, el simple para Huracán. El partido 11 a 4, 4 minutos 50 segundos van a restar de este primer cuarto. Va Stigmayer con la segunda oportunidad, manos arriba para él, el tiro. Sí. Simple. Simple para Huracán, simple para Stigmayer. Salida ahora para el equipo visitante, Semilla Central, Argentino Olímpico. La pelota en la media vuelta de Vitar. La juega por la derecha para que reciba el balón. Otra vez González. González la deja para Lizarraga. Está el 8, Decker. Juega Lizarraga, Martínez a domicilio González. Se va a mandar la media vuelta en la zona. Se molestó Martínez. El tiro de Lizarraga, triple. Triple D, el equipo visitante, triple D central argentino olímpico, Lizarraga apareció. Y sí, en el quinto intento, mandaron todos los jugadores abajo, la sacaron afuera para Lizarraga, que esta vez tuvo buena puntería. Hernán Godet, que del espacio, solito y solo le robaban la pelota. Buena salida ahora de Deck, que la juega para evitar que meta la pausa, que le va a tirar para tres finales de tres. La pelota queda en el sexto, el rebote le va quedando al número 14, que es Martínez. Martínez, que está solito y le voy a tirar de tres. Triple de central, 12 a 10 el partido ahora. El señor, dos bombas consecutivas del equipo visitante. Pelota de Gonet, el Pato Borda, el toque para Nacho Germaudo. Recibe el balón Ignacio. La pelota Stigmayer mueve por el perímetro. André tira, apenas recibe el tiro. Queda en el sexto. Salida rápida para el equipo visitante. Pelota que viene a recibir otra vez Vitar. El toque para Lizarraga. Se va a mandar y está de voladita con Cristal. La pelota queda en el sexto y le queda el Pato Borda. Y es salida rápida. Pelota para Germaudo, que rápidamente cruza la línea, que cruza la línea que divide en dos el terreno. Pelota de Germaudo y está en la zona. Es un golazo. No. Doble, qué golazo. Porque parecía que iba a abrir la pelota. Estaba de espaldas al aro y la metió igualmente. Se hizo grande el chiquitito en esto. Monumental la definición que hizo Germaudo. Decker, Germaudo que casi la roba. Vitar que se viene la limpia para Lizarraga, que tira rápidamente para triple de central argentino olímpico de Ceres. Triple para Lizarraga. A medida de triple se ha puesto a uno. Tercera bomba consecutiva del equipo ceresino. Dos de Lizarraga. Apareció Lizarraga. Con el minuto ajustaron las piezas de triple. El Pato Borda que responde. Triple del Pato. Triple del Pato que lo festeja, se enoja, grita al piso, al cielo. Se convierte el triple. Pelota que viene ahora, el tiro de González. Da en cualquier lado. Salida del Pato Borda, casi Vitar se la roba. Pero hay falta del número 9 luego. Vitar. La primera falta del equipo. No, la segunda. La primera fue de Quintana. Será falta y será reposición para Huracán. 17 a 13. Ganan local, 2 minutos 26 segundos restan para la finalización de este primer cuarto. Se viene Sinos, el base. Sinos a la cancha. Va a descansar un rato. A ver, ¿quién descansa? Ahí está Germaudo. Mucha dinámica le impone Germaudo. Pelota del Pato Borda, la tiene Sinos. Balón del base, el número 5 que recibe la pelota, Sinos que la deja para Hernán Gonet. Gonet con el balón, Sinos. Está Salecru. Stigmayer la media vuelta y está, quedó corto el tiro. Había dado en el aro, en la unión del aro y el tablero. Es salida para el equipo visitante. Sinos, que es el partido oficial en este torneo federal, se lesionó ante Platense y ahora vuelve nuevamente al ruedo. Vamos a ver, ahí podemos observar el vendaje que tiene en su hombro. Martínez. Falta en ataque. Clarita la falta. Se vio el brazo extendido. La falta. ¿Cuánta de la primera? La primera, la tercera en equipo. Ahí está Luis, como lo marcaba. 2 minutos 4 segundos restan. 17 a 13 gana Huracán. Ahora está más parejo el encuentro.
Sí, acertó una de las cosas que más sabe hacer este equipo, ¿no? Tirar de tres, jugar al tiro externo. Pelota de André, recibe el balón. La tira por arriba para Stigmeier. Stigmeier para Sino, Sino para el Pato Borda. Se mueve por el perímetro, toca hacia abajo y está Stigmeier. Busca el doble, la pelota queda en el aro. Él recupera y sale rápidamente y se viene Salicru. En rápida transición Salicru, que está en la zona, se la lleva de faja, mete la pausa. El toque para Martínez, la vuelve a sacar. Se viene el lanzamiento, el tiro de Decker y está. Doble de central argentino olímpico. Decker, un golazo bueno ahí. A la corrida casi en movimiento convirtió el doble. Eso en el barrio se llama suerte. Sí. Tiró. Hinchas. Tiró André y convirtió triple para Huracán, triple para André. Usted lo andaba preguntando hace un ratito por él. Sí, convierte ahora el triple. Hoy estuvo cerca y ahora adentro. Apareció Germán André. Pelota de Lizarraga. Lizarraga con la pelota. Se viene el número 5, el Colorado, con la media vuelta y está en la zona pintada. Tira para dos. El balón queda en el aro y sale. Y queda el rebote para Gonelli. Gonelli que alarga el juego para Sinos. Sinos que mete la pausa. La deja para el Pato Borda por calle media. Juega para André. Si va a venir con el lanzamiento, no. Ahí está la penetración. Descarga para Sinos por aquella zona que no hay espacio. Juega Sinos. Stigmeier. Casi la pierde. Huracán la tiene otra vez el Pato Borda. Ahí está el lanzamiento. Quedan las manos de Decker, que rápidamente la saca para Lizarraga y mete un toquecito y le queda Martínez. Ahí está. Doble de central argentino olímpico de Ceres. Doble del número 14, que es Martínez. El partido 20-17, resta 38 segundos. Pedido de minuto por parte del técnico de Huracán, de Pablo Columba, para destacar en el goleo el Pato Borda en el equipo de Huracán con 7, Stigmeier 6. Y en el equipo visitante, Martínez con 9 y Lizarraga con 6 puntos. Se vendrán en un ratito los muchachos, pero están en el minuto 1000 hasta ahora el partido. ¿Cómo lo ves? Ahora en estos minutos podemos decir que está un poco más parejo porque remontó el equipo visitante con esos triples. Como dice Luis, es el juego de ellos, vamos a ver cómo lo resuelve. Huracán está levantando, pero por ahí el equipo visitante puede sorprender, porque Huracán no puede defenderse tanto de los triples, porque estamos acostumbrados a la marca personal y a los roces entre los hombres, ¿no? Claro, si está fino de tres, el equipo visitante le hace un problema grande. Afinó un poco el triple, tuvo efectividad, tres triples seguidos, desde que perdía como por 10 puntos, ahora está cerquita, 20-17 y resta 38 para la finalización de este primer cuarto. Los árbitros hasta ahora, bien, no han tenido problema. El equipo visitante está tratando de superar esta defensa fuerte que está haciendo Huracán, sobre todo abajo, ¿no? Para que los internos del equipo visitante no puedan convertir. Pero corres ese riesgo de que saquen la pelota hacia afuera y el equipo ceresino tiene buenos tiradores. Y se hace complicada la marca. Esto, indudablemente, a Huracán le pasa esto porque no está momentáneamente Zamudio y tampoco tiene el interno. Entonces, ahí está la complicación de Huracán. Salida para Huracán. Ahí está. Ahora sí empieza a correr el reloj. 36, 35 segundos para que termine el primer capítulo. Pelota que viene para el Pato Borda. Borda que amagaba, la juega para Stigmeier. El toquecito para Sinos. Sinos que pasa la cortina, el toque al medio y está al poste bajo. Era la pelota, daban Decker, metió el manotazo, mejor dicho, para que el balón se pierda por línea final y sea reposición para Huracán. Tiene 11 segundos Huracán en ataque. 11 segundos en la posesión y 25 en el reloj principal. Pelota que viene para Stigmeier, la sacan para Sinos. Sinos que juega para André, le iba a tirar, pero domina la pelota. La marca es de evitar 2 segundos. 1, ahí está, Sinos para 3. La pelota queda en el sexto. La recupera y la tiene Decker, la media vuelta. 10 segundos van a quedar y termina el primer cuarto. Pelota para que domine evitar que se viene. 4 segundos, 3, 2, está en la zona, la saca para Salicru, va a tirar para 3. El balón queda en el sexto y se termina el primer cuarto. Gana Huracán 20-17. Lindo primer cuarto, lindo, entretenido y con bastante goleo. Sí, señor. 20-17, 2 de Gerbaudo, 7 de Borda, 3 de André, 6 de Stigmeier y 2 de Gonet. En el equipo visitante, Lizarraga 6, 2 de Becker y 9 de Martínez. En falta, una de Gerbaudo, una de Gonet en Huracán. La visita tiene 3, Vitar, Quintana y Martínez. Ahí está, repasando los datos, Luis. Se vendrá el segundo cuarto. Mile,
viendo el primero, ¿qué esperas? ¿La misma intensidad para el segundo? ¿Algo para sí, el capaz que los equipos un poquito más afianzados. Fíjate que empezó ganando Huracán y sacando amplia diferencia y le costó remontar a lo que es el equipo visitante, a Central de Ceres. Lo hizo posible, convirtió varios triples y ahí donde lo pudo más o menos alcanzar y achicar esa ventaja. Vamos a ver qué propone. Huracán es distinto con Gerbaudo y también cuando entra Sino en el campo de juego. Ahí está. Sí, tenés razón, cuando está Gerbaudo. Sinos, bueno, ha jugado un ratito, pero no ha ni intentado tirar para tres por el momento. No sé, Luis, si es triplero. Una sola vez tiró para tres, Sinos. ¿Es triplero o Sinos? ¿Cómo es? Sí, sí. No lo tengo. No, un base que tiene. O es como tiene Romero. Gol. Que tiene gol. Que, viste, no era tan goleador. No. No tiene tanta velocidad como la que tiene Gerbaudo. Se vendrá el arranque del segundo cuarto. Repondrán desde la mitad de la cancha. Ya los muchachos de Huracán están. El equipo de Central también. Se vendrá el comienzo del segundo cuarto. 20-17 está el partido. Jugará André desde el medio. Ahí está André que juega. Pelota que viene para Sinos. Ya arrancó el segundo capítulo. Balón para Sinos. La marca es de Sally Cruz. Balón que la viene a buscar André. Casi se la roba a Vitar. La juega André. Sinos con el balón otra vez para André. El número 11 que domina la pelota. André que buscaba penetrar pero le cerraban los caminos. El toque para Hernán Gonet. Ahí está para Sinos. 5 segundos en la posesión. Triple de Huracán. Triple de Sinos. Justamente preguntábamos que si era goleador o no. Por lo menos en esta adentro. El segundo intento, según Luis, de Sinos para triple lo convirtió. El señor movió bien la pelota Huracán, ¿eh? Lizarraga, Sali Cruz. Pelota para Martínez. Martínez que va a tirar, ahí está el tiro para dos. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres. Doble para Martínez. Buen, lindo gol. Tiro un doble largo. Sí, señor, de su quintita. Pelota que viene para Sinos. Saca el balón. Stigmeier, el Pato Borda. André va para tres. El balón que dan al sexto. La pelea Martínez también. Lizarraga. Martínez con la punta de los dedos. Recuperó esa pelota. La juega para que la tenga Lizarraga. Lizarraga con la pausa. Le iba a tirar para tres. No. La deja para Sally Cruz. Sally Cruz con la pelota. La marca es del Pato Borda. Se va a mandar. No se mete otra vez la pausa. Sally Cruz. Martínez al domicilio para evitar. Ve el espacio. Se manda. Busca el doble. Pero consigue la falta y tendrá dos lanzamientos el hombre de Central. La falta fue de Stigmeier, la primera de él, la primera de Huracán en este cuarto. Va a ir el hombre visitante Vitar, que está en la línea, recibe la pelota. 22-19 gana Huracán. 8 minutos 39 segundos restan para la finalización del primer tiempo. Adentro mi alma, Vitar, sí, simple para el equipo visitante, simple para Central. Vitar Quirá con la segunda oportunidad. Manos arriba para él. Sí. Simple para el número 9, simple para Vitar. El partido 22-20 y se pone lindo. Se pone a 12 el equipo visitante. Pelota de André, se busca la penetración. Ahí está, balón de Stigmeier, la tapa del número 8 de Decker. Balón rápida para Lizarraga. Lizarraga que juega de pique para que reciba Martínez. Lizarraga que la viene a buscar, casi la pierden. Balón de Central, la juega Lizarraga, le va a tirar para tres el tiro que da en el sexto. Le queda la pelota a Sinos y saldrá desde el fondo. Juega con André. Pero decía, Rodri, en la anterior hubo falta sobre Germán André cuando estaba ingresando. Pelota de Sinos, el Pato Borda. Hernán Gonet con el balón. El Pato otra vez. El Pato con la pausa. Hernán que se postea el tiro para tres. La pelota queda en el aro. Y le queda Martínez y rápida salida para evitar. Y alarga el juego para Lizarraga, que ve el espacio y se manda por la línea. Y está la tapa de André. Gran tapa porque era doble seguro. Balón de Sinos. Ya lo van a comentar los muchachos. Ahí está. Juega Stigmeier. Abre la pelota para André, que acaba de meter un tapón increíble. Ahí está André para dos. Solito Gonet que recupera. No. Doble de Huracán, doble. Golazo. André que está golpeado, pero que tapa y luego casi el doble. Rebotó. Impactó en su mandada con el jugador visitante sobre Decker. Y quedó sentido el jugador, al ayuda base Huracán. 7 minutos 28 segundos restan para que termine el segundo cuarto. 24-21 gana el equipo local, el dueño de casa. Que saca el aire, Sí, quedó. Un golpecito de eso. Quedó sentido, André.
Reposición para Central, para la visita. Salida de Salicruz, la deja para que juegue Vitar. Vitar con Martínez, Martínez con Lizarraga. Se muestra Vitar, recibe Salicruz, un 6.75, tira para 3, triple para Central Argentino Olímpico de Ceres, triple para Salicruz. Linda conversión, Luis. Sí, señor, apareció el base del equipo visitante, lo decíamos. Es un equipo que tira mucho de 3. 24 iguales. El partido, André con la pelota, la marca iba la cortina, perdón, Stigmayer. La marca es de Martínez, se viene André, la deja hacia abajo y está Stigmayer solito bajo el tablero. Todo, no. La pelota parecía que entraba, la recupera Goneta y está la segunda oportunidad. Doble falta para Huracán. Hoy parecía que era doble, picó, tac, salió. La recuperó el equipo visitante, la regaló, le quedó a Bonet. Y Bonet, tomá la que no hiciste. Y adentro, y falta también. Fue generoso Bonet, porque podía haber definido él. Se la dio a Stigmayer, que definió y sumó una faltita. Va con el lanzamiento Stigmayer para completar jugada de 3 puntos. Cerró, se durmieron todos. Se durmieron los muchachos de Central Argentino Olímpico. Sí, bien Bonet, el segundo rebote que gana. La hizo rebotar. Atento Bonet ahí sobre Martínez y Decker, los dos hombres grandes que tiene el equipo visitante. Pero se durmieron la siesta increíblemente los muchachos. No fue una búsqueda de rebote. Pensaron que quizás sí. que eran dos tiros. Claro. Pelota que viene para Hernán Gonet, se muestra Sinos en el perímetro. Mueve la pelota ahora Huracán. El toque para Hernán Gonet. Se postea Stigmayer del tiro largo de Gonet para dos. Pierde la pelota, pero la recupera el Pato Borda. Juega hacia abajo y está Stigmayer. Metía la mano Dick. Para quitar la pelota y para mandarla por el fondo será reposición para Huracán. En esta estuvo atento de querer porque si no definía Stigmayer. Juega rápidamente de André el Pato. Do. De ahí no te erra el Pato. Doble de Huracán, doble del Pato Borda. Se durmió Central de Cere. El Pato estaba atento. Muy buena asistencia de André. Empató el partido y se tuvo una distracción en el momento justamente más importante. 6:15-14. Resta para la finalización del segundo cuarto. Va a tirar para 3 Martínez. Triple de Central Argentino. Triple de número 14 Martínez. Y se pone a 1 ahora. 14 puntos de los 27 que tiene el equipo visitante. Este Martínez tira de todos lados. De simple, doble y triple también. De todos lados. Un jugador dúctil. Ahí está. Jugaba. Stigmayer, el que se mandaba en la zona pintada, buscaba el doble, pero le cometían la falta. ¿De quién, Luis? De Decker, la segunda. Interesante Stigmayer, ¿eh? En el juego se mueve interno. Bien. Sí, tiene. Es hábil y ha definido muy bien. Se mueve bien Stigmayer. Irá a la línea ahora, antes mencionado. Va con el primero. Sí. Simple para Huracán, simple para Stigmayer. El partido 29-27. Gana Huracán. 5:51. Resta para que termine el primer tiempo. Y está, sí. De Stigmayer. Simple de Huracán. 10 puntos para Juan Pablo. Pelota para Salicruz. Juega por calle media, mete la pausa, el toque para Martínez. Busca receptor. No picó todavía la pelota, pero la tiene Martínez. La deja a domicilio para Lizarraga. Se manda por puerta de atrás, la saca la pelota. Buena jugada, tirarle de 3 a Salicruz. Ahí está, la pelota queda en sexto. La pelean todos. La busca Martínez y la gana y tira para 2. Se apresuró, me parece. Tenía la pelota dominada y quizás tenía para hacer otra cosa, Mile. Sí, tenía opción de pase hacia atrás. Estaba su compañero bien posicionado. Lo apuró la ansiedad, también va perdiendo el equipo visitante. Siempre estuvo al frente el equipo local, Huracán de San Javier. Ahí está, Sino se quedó corto con el lanzamiento para 2. Se viene con la pelota, Salicruz alarga para evitar. Se viene buscando el doble, quedó solo. Se dio cuenta que no había nadie, pero la deja hacia atrás para Decker. Ahí está Salicruz, se le escapó la pelota. Y es de Huracán, desperdició un buen ataque el equipo visitante. Buen ataque, pero al equipo de Central de Ceres les cuesta filtrar la defensa de Huracán. Fíjate, cuando ingresa a la zona pintada termina perdiendo la pelota o recuperando Huracán. Siempre ingresan y tratan de salir para zona de 3, pero también se le complica ahí porque no convierten muchos dobles. Será pedido de minuto por parte de Enrique Lancelotti, este minuto que ahora está en este segundo cuarto. 4:58 restan para que termine este primer tiempo. 30-27 gana el equipo local. Están en el minuto. Veremos qué van a pergeñar, si ajustar las marcas. ¿Están haciendo la zona o individual, Huracán?
y Huracán hace parte individual y después cuando atacan se cierra. Trata de cerrar con tres jugadores abajo para que no le puedan convertir. Y lo que hace el equipo de Ceres es sacarla afuera. Y ahí tiene que llegar rápido la gente de Huracán a la marca para impedir el tiro de tres. Claro, por eso decía que en defensa Huracán está marcando en zona, por eso pierde la pelota y le cuesta un poco más al equipo visitante filtrar esa zona. Y central ahora. Y después en ataque son rapiditos, ¿eh? Ambos equipos, típico de Federal, ¿no? La velocidad, los pases, jugar sobre los 24 segundos, mucha velocidad, las cortinas en ataque para que puedan tirar los tiradores, y después va la habilidad que tiene cada uno de manera individual, ¿no? De buscar, penetrar y después o tiras o descargas. Se vendrán los muchachos, los protagonistas al rectángulo de juego. Se viene Sinos, Borda, André, Gonet y Stigmayer para Huracán. Por el lado visitante, Martínez, Alecruz, Lizarraga, el número 9 que es Vitar, y Decker para central de Ceres. Reposición desde el fondo y estamos jugando 4 minutos, menos de 5 minutos ya para que termine el primer tiempo. Pelota que viene para Sinos que pone el cuerpo, protege la pelota frente a la marca de Salicru. Juega el Pato Borda, Borda que se viene, ahí está, busca para 2, el tiro que venía. Le queda a Lizarraga, le cayó la pelota como un regalo. Lizarraga que se viene, ahí está, busca el doble, la falta de Borda. Clarita la falta, le bajó la mano cuando buscaba el doble en bandeja y tendrás dos lanzamientos, Lizarraga. La primera falta de Borda. Vendrá la línea Lizarraga, el coloradito que va. 4 minutos 39 segundos quedan de este segundo cuarto. Va Lizarraga con el primero de los dos lanzamientos. Mira fijamente el aro, manos arriba para él. Sí. Simple para central de Ceres. Va con el segundo lanzamiento, 30-28. Quiere ponerse a uno, a ver. Lizarraga, manos arriba. Sí. Simple para él. Simple para central de Ceres. 30-29, gana Huracán ahora. Siempre está ganando Huracán el partido. En el primer cuarto también, siempre superior. Ha llegado a empatar central de Ceres, pero nunca a pasar en el resultado. Pelota que viene para Andrés, la marca, la cortina. La marca la de González, la cortina de Gonet, el tiro de Andrés para tres, no le pegó nada, horrible el tiro, Borda que busca. Era un pase para Borda. Era un pase, claro. Apareció Borda, pero atrás lo salvó. No le entendimos la jugada a Andrés. Pelota de Salicruz, la juega para Lizarraga, Lizarraga con la pausa. Lizarraga que le va a tirar para tres. Este es excelente, el tiro, adentro. Comparación de uno y otro, este terminó dentro, triple para el equipo visitante. Es una característica que tiene Coloradito. Y gana ahora 32-30. Pasó ahora el equipo visitante arriba en el resultado. Pelota que viene para el Pato Borda, Gonet que va a tirar para 2. El balón quedaba en el sexto. Recupera y sale Martínez. Martínez que alarga hacia la derecha para que juegue Lizarraga. Lizarraga que se frenó. Pegó un saltito y quedó plantado en el rectángulo. Sale Cruz. Ahí está Decker. La limpia para que la tenga el número 10. El tiro de González. Dan el aro. Le queda al Pato Borda que la recupera bien y va a salir jugando. Balón de Sinos. Sinos con la pelota, la deja para el Pato. El Pato con el balón. A domicilio la viene a buscar nuevamente el vaso huracanista. Sinos con la pelota, la deja para Hernán Gonet. Está solito. ¿Qué hago, Gonet? Dice. Ahí está Hernán. Caminó. Clarita. Gonet se vio tan solito, Gonet, que no supo qué hacer. No tenía marca, tenía espacios, podía mandarse, podía tirar. Y luego lo marcaron y caminó. Se enredó. Tenía que haber descargado. Hay pedido de minuto. Otro minuto, a ver, sí. Sí. Lo pide Pablo Columba. 3 minutos 11 segundos restan para que termine el primer tiempo y gana ahora 32-30 central. Lo que venía haciendo bien el equipo local, la rotación en ataque. En esta se quedó quietito. Sí. Se quedaron cada uno con su marca. No se movieron. Gonet se mandó y cuando tuvo la oportunidad de tirar se enredó y no pudo descargar ni tampoco tirar. Caminó. Los muchachos que están en el minuto, dos faltas por equipo para ambos. En este cuarto habla Columba con sus dirigidos, también
¿El técnico lo tenés, Luisa, al de central? Sí, señor. Enrique Lancelotti, el mismo del año pasado. Sí, así es, el mismo del año pasado. Sale Cruz, Lizarraga, sí. Butichi. La base. Decker, Solís, Quintana. La base es la misma. Quintana no jugaba tanto el año pasado. Yo no recuerdo. Estuvo en el plantel, pero estaba Rizzo en este equipo. Ah, Nahuel, sí. Nahuel Rizzo. Ah, este es el equipo de Rizzo. Claro, ahora que me lo marcas. Se vendrán los muchachos en un ratito. Todos los partidos, todos en HD, como con la mejor calidad de imagen, para que usted pueda observar todo, hasta los detalles del parquet mismo. Por eso, acérquese a las oficinas de Gigacom, pídale codificador además para tener el fútbol premium de la Superliga Argentina y todo, además, el deporte y todos los eventos de la zona por Gigacom, como siempre, con la tecnología en punta, en este caso con tecnología HD High Definition. Se vendrá el arranque de juegos, reponer en realidad, arranque de volver a jugar, pelota de Salicru, ¿no? De claro, balón de Martínez. Martínez que la juega, la viene a buscar González al domicilio, la marca es del Pato Borda, juega para Lizarraga, está en la zona pintada, salió ahora, la perdió Lizarraga, se la robó bien André, y se viene Gerbaudo con la pelota, la deja para que venga Steve Mayer, está, doble de Huracán, buena jugada, buena recuperación y violencia en el ataque. Sí, señor, la velocidad para recuperar de Germán André, otra pelota bien recuperada por Huracán, la sacó pero con Gerbaudo. Y con André, la rapidez en la marca y permitió el contragolpe. Sí, rápido, ya solo conocemos a Gerbaudo, pero André parece ser de esos tipos. Atención, André se agarra la rodilla izquierda. No quiere decir nada, pero... A Germán, a André le han pegado de todos lados. Sí. Rebotó después, esta es la típica, el cortito. Claro, el golpecito de la pasada para acomodarlos. González, con la pelota, la marca es de André, que le metía los manotazos, es de... El equipo de Central de Ceres repondrá Vitar desde el lateral. Va a jugar, extiende las manos Gerbaudo. Se mide a mostrar rápidamente González con la pelota por el perímetro. Va a tirar para tres. La falta de André. Clarita. André venía buscando, estaba al filo de la falta en varias jugadas consecutivas y ahora la consiguió. Ahora consiguió la diferencia que tiene Gerbaudo y Sino en la defensa, la recuperación y también un poco más de rapidez. Es más defensivo Gerbaudo que Sino y eso también le sirve al equipo de Huracán para tratar de remontar de nuevo. Quintana que tiraba para dos, erraba y le quedaba la pelota luego a Gerbaudo. Salida para Huracán, se viene Nacho. 2:20 restan, Andrés que la juega, Steve Mayer, ahí está, Gonet, perdón, doble de Hernán Gonet, a la pasada, de espaldas parecía Steve Mayer moviéndose, pero de Hernán Gonet, gran conversión, lindo gol. Señor, la velocidad, Rodrigo, de Gerbaudo, de Germán Andrés, perfecta asistencia. Vitar que la regala, salida de Huracán, la tiene Steve Mayer, se viene para el doble, doble de Huracán, doble de Steve Mayer. Bien André, el toquecito Tomás fue, se mandó en penetración y convirtió 36-32, gana Huracán. La marca presión que hizo Huracán le dio resultado y le permite alejarse por 4 puntos. 1:56 resta para que termine el primer tiempo. Saldrá ahora Lizarraga desde el fondo. Pelota para Quintana que la deja para Lizarraga otra vez. Transporta la pelota al base del equipo ceresino. Balón del número 10, González. González la deja para Martínez. Lizarraga con la pelota, el toque de pique para Martínez. Buscaba el doble, pero consigue la falta. No se queda con las manos vacías y tendrá dos lanzamientos. Segunda falta de Bonet. Sí, buena asistencia de Lizarraga recién a Martínez Lizarraga. Lizarraga lo asistió. Tiró, no pudo convertir, pero le sacó la segunda falta a uno de los hombres importantes de Huracán, que es Bonet, debajo del cristal. Va Martínez con el primer lanzamiento. Sí. Simple para el equipo de visitantes, simple para Martínez. 36-33, diferencia de 3 puntos. No tanta, parecía más. 36-33. Salva Martínez, sí. Simple 2-2, convierte los dos. 36-34 el partido ahora. Está lindo el encuentro. 16 puntos para Martínez de los 34 que lleva el equipo visitante, casi la mitad. El 48% lo hizo Martínez.
Pelota para Gerbaudo. Balón que viene. Lleva la pelota. Lo deja para Sinos. Recibe el otro base huracanista. Balón de Stigmayer, el toque para André, que se manda, busca el doble. Le cerraron los caminos. Por acá no pasás, le dijo Martínez. Balón de el número 8. Ahí está González, va a tirar para 2. Pelota que rebota, le queda el Pato Borda. Yo ya no sé por qué tira pisando la línea. El árbitro le marca para 3. Ya no sé qué marca, ¿no? Porque era doble, eso sí, terminaba entrando. Sabemos, ¿no?, que no hay espacio en los costados, pero no sé si los dejan tirar igual. Pero, o no, porque era doble y marcaba 3. Ahí está, Stigmayer. Doble falta para Huracán. Doble falta Stigmayer. Está encendido el número 14. 38-34 y va a la línea para un lanzamiento más. Le sacó la tercera falta a Decker, a su marcador. Muy buen partido de Stigmayer. Está demostrando cuando venía a jugar a San Javier. Ahora lo estamos viendo con la casaca de uno de los equipos de San Javier. Juan Pablo lleva 16 de los 38. Irá con el lanzamiento para completar jugada de 3 puntos. Stigmayer, manos arriba. Sí. Simple para Huracán, simple para Stigmayer. Salida rápida para el equipo de Ceres. Menos de un minuto para que termine el primer tiempo. La juegan para que domine. Ahí esa pelota Quintana. En 6.75 toca la pelota ahora. Central Argentino Olímpico de Ceres. Pelota que viene para González. González para Lizarraga, que la recupera, que casi la pierde. Balón que viene para que saque Martínez. Quintana, que va a la penetración en la zona pintada. Limpia el juego, el tiro para 3. El balón que gana el sexto. Por poquito no entró y está Martínez. El toque que viene Martínez, que se lo pierde, pero es del equipo visitante la pelota. Increíble lo que se perdió Martínez. Sí, sí, son esos dobles ahí abajo. Parecen tan simples, ¿no? De acá que uno los puede compartir, pero hay que estar ahí, ¿eh? 31 segundos para que termine el primer tiempo. 39-34, gana Huracán. Juega desde el fondo, pelota que viene a recibir Vitar. Vitar por la zona restrictiva va jugando. Pelota que viene para Lizarraga, la marca es de Gerbaudo. Gerbaudo que lo presiona. Vitar que viene, ve el espacio, se manda, busca el doble. Nada, levante, sí, siga. Salida del Pato Borda, que mira por el espejo retrovisor a ver si viene alguien. Ahí está, venía el árbitro. Pelota de André. Juega André, mete la pausa. 10 segundos van a quedar. 9, 8, 7. Jugará al filo del reloj Huracán. Se viene André en la zona, la quita. La juega para Stigmayer. Erraba, le queda Martínez. Terminó el primer tiempo. Terminó el segundo cuarto. Y gana Huracán 39-34. Ahora se vienen las estadísticas y análisis de Luis Verón. En Huracán estos 39 puntos. 2 de Gerbaudo, 3 de Sinos. 9 de Borda, 3 de Germán André, 17 de Stegemeyer y 6 de Gonet. En la visita Salicruz 3, Lizarraga 11, 2 de Becker, 2 de Vitar, 16 de Martínez. Cuando Huracán ajustó las marcas, fue más intenso en defensa, allí logró sacar la diferencia. Le permitió también al equipo visitante en estos últimos segundos jugar la pelota abajo, no tuvo puntería, pero reitero, la clave de Huracán estuvo en esta, en la intensidad, en la marca, salir rápido en contragolpe y convertir. Mile, ¿qué te pareció el primer tiempo? Sí, tal cual como dice Luis, Huracán siempre fue primero en lo que es el tema de resultados y también para mí que ahora está mucho mejor Gerbaudo que Sino y también le aporta más a la defensa. Como decíamos, al equipo visitante le costaba filtrar porque estaba marcando bien en zona el equipo de Huracán de San Javier, por eso tantos dobles cerrados y es un equipo que tira, que prueba de 3 y en estos últimos minutos, en este segundo cuarto, erró bastante, por eso Huracán saca la diferencia 39-34. Ahí están las estadísticas, los comentarios, el análisis del primer tiempo. 39-34 gana Huracán. Partido lindo, partido entretenido. Veremos qué nos depara en la segunda mitad. Ahora vamos a ir a una pausa. No se mueva, quédese. Hay más torneo federal por la pantalla de Gigacom. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale,
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Municipalidad de la Ciudad de San Javier. Trabajando y sumando obras para todos los sanjavierinos. www.sanjavier.gov.ar. Estudio Jurídico Marelli. Del Dr. Mateo Marelli. Accidentes de tránsito, derecho laboral y de familia. Declaratorias de herederos y sucesiones. Estudio Jurídico Marelli. Atención de lunes a viernes en horario de comercio. Sarmiento 1275. Teléfono 424-899. Celular 03405-154-17670. Muy bien, amigos, luego de la pausa comercial, ya estamos preparados para vivir lo que será el segundo tiempo, el comienzo del tercer cuarto entre el partido por torneo federal entre Huracán y Central Argentino Olímpico de Ceres. El partido hasta el momento 39-34 gana Huracán. Veremos qué nos depara la segunda mitad. Habrá que ver si se mantienen los mismos planteos o alguno de los técnicos habrá modificado en defensa y en ataque. Vamos a ver. Comienza y arrancó el segundo tiempo y ya está jugando el equipo visitante. 39-34, como les decía, está ganando Huracán por el momento. Pelota que viene para Lizarraga, balón para González. González el toque para Vitar. Vitar por bajo para que reciba Martínez. Está en la zona pintada, la media vuelta. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres. El primer punto de este segundo tiempo. Pelota que viene para Sino. Sino que la deja para Gerraudo. Nacho con la pelota. La marca es del número 4, Salicru. Balón para el Pato Borda. El Pato que enganchaba, daba en el pie de Izarraga. Le queda la pelota a Sino. 5 segundos. Se apresuró, me parece. Porque la gente lo apresura porque tenía tiempo para avanzar y acercarse aún más al aro. Pelota que viene para Salicru. La limpia para Vitar. Le va a tirar para 3. El balón queda en el sexto. La recupera Izarraga. Doble de Central de Ceres. Doble de Lizarraga, linda conversión en el partido ahora. Huracán gana 1 arriba. 4-0 el parcial que está haciendo el equipo visitante. Se durmió Huracán en defensa. Respondrá André desde el lateral. Se muestra Sinos, recibe la pelota el número 5. Sinos que juega con Gerbaudo. Gerbaudo con la pausa, el toque que viene para André. Está fuera de 6.75. Atenti con esta, se viene André, se manda el individual, el toquecito para Gerbaudo. La recupera. Son parecidos, Sinos y Gerbaudo. Mírelo de frente. Me pareció que era Gerbaudo y era Sinos el que recibía la pelota. Hasta el mismo corte, parecido. Los muchachos de Huracán. La hicieron bien, le faltó segundito. Martínez, juega la pelota el equipo visitante. Salicru con la pelota, va al tiro para 2, busca el rebote, la recupera y saldrá Sinos. Rápida transición para André, el toquecito para Stickmayer en la zona pintada, la media vuelta y está la marca y la falta de Salicru, me parece. A ver. El señor le metió la manito. El señor el 4, la primera. Dos lanzamientos. No, sí, ahí está el árbitro.
que estaba más perdido que yo, me quería sacar desde el fondo. No, no, porque está en posición de lanzamiento. Irá ahora Stigmeier. Va Stigmeier con el lanzamiento. Sí, 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 sí. Simple, simple para Huracán. Stigmeier que convirtió el primero. Va con la segunda oportunidad. Va a manos arriba Stigmeier. Sí, 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 sí. Simple, simple para Huracán. El partido 41 a 38. Está lindo. Están cerquita los dos. Está para cualquiera, por lo menos en el marcador. Falta mucho. Pelota para Lizarraga, salida de la marca de dos hombres. La saca a la pelota para que juegue Vitar. Toque para Martínez. Stigmeier que la peleó, la recuperó el balón que dio en el hombre de central de Cenes. Y es pelota para Huracán. Y rápidamente sale Gerraudo. Y rápidamente la tiene André. Y rápidamente la pierde. Y se viene González. González que la saca para Salicru. Y está. Pasó por debajo del aro. La deja para Lizarraga. El toque para Salicru que va de tres. El balón que da en sexto. La recupera y salida rápida para Gerbaudo que marca la jugada. Se apresuró ahí en ese ataque central. Se viene Gerbaudo, es un golazo. Doble de Huracán, doble de Gerbaudo que lo festeja. Sí, señor, golazo. Amagó, amagó y se mandó. Lo dejó todo paradito, doblar. Ambos equipos empezaron imprecisos en lo que es este tercer cuarto. Un poquito la suerte acompañó a Huracán y a Gerbaudo que amplían todavía la diferencia. Vitar con la pelota. Va a tirar para dos al lanzamiento que viene. Doble de central de Ceres. Doble de Vitar. Lindo golazo. 43 a 40 el partido. 7 minutos 5 segundos restan para que termine el tercer cuarto. Marca la jugada Gerbaudo. Se viene Nacho. Gerbaudo con la pelota, la deja para que juegue Stigmeier. Stigmeier con el pato Borda, va la cortina, el número 14. Sigue el pato, no hay falta, según el juez. Si viene Salicru, juega hacia el medio, se le escapó a Martínez. Como el agua entre los dedos, pero le queda la pelota luego a Vitar. Vitar que va jugando, Pisolínea. Pisolínea, sí señora, número 10. La historia de siempre. La cancha que es más pequeña de lo que marca el reglamento, no se puede tirar desde ahí. Por lo menos tendría que dejarle un cartel a la visita para que sepa que desde ahí no se puede tirar. Es la cancha para los dos. ¿Eh? La cancha para los dos. Claro. Y tenés que estar acostumbrado. Por eso, pero antirreglamentario no tendría. No, ese es el espacio adecuado para jugar. Pelota de Sinos. La deja para Stigmeier, el toquecito. Ahí está. Golazo de Gerbaudo. Buena asistencia de André, que era, que venía, que se fue por el medio, le dejó la pelota. Tomá y acero. Lindo gol de Huracán. Sí, señor. Jugada de muy bien de André. Lo dejó solito a Gerbaudo. Balón de Lizarraga, la marca es de Nacho Gerbaudo. La tiene González. André que lo marcaba. Salió de la presión de dos hombres Martínez, pero luego la recupera André y sale con el pato a Borda. Y el pato que le dice anda para allá a Stigmeier. Ahí está, Stigmeier de espaldas al aro. La marca es de González que se apoya para no dejarlo avanzar. Stigmeier que va para el doble. Le saca la falta a quién. A ver. Al 10. A González, la primera. Irá la línea, el número 14. ¿Juan Pablo es? ¿Stigmeier? Sí, sí, Juan Pablo. Ahí va el hombre huracanista. 45-40 gana Huracán. 6 minutos, 2 segundos restan de este tercer cuarto. Manos arriba para Juan Pablo. Sí, 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 sí. Simple para Huracán, simple para Stigmeier. Irá con la segunda oportunidad. 6 minutos, 2 segundos, le digo. Van a quedar luego de que jueguen de este lanzamiento. Erró el tiro. Queda la pelota ahí para que salga Salicru. Y salida rápida de central de Ceres. Salicru que mete la pausa. La marca era de Gerbaudo que se cae. Salicru para dos. El balón queda en el aro. Le queda rebote. Ahí está en tierra de gigantes. Saca la pelota. Se viene González. ¿Y la falta de quién? A ver. Si la, la toma Sinos. Ah, Sinos, sí, señor. La levantaba el brazo Sinos. La primera. Cambio de balón, cambio de pelota. Está transpirada, se mojó. Lo que intenta hacer Huracán con Sinos, Andrés y Gerbaudo es rapidez. Le ha dado resultado en defensa del equipo de Huracán. Salir rápido en contragolpe. 46 a 40, gana Huracán. 5 minutos 47 segundos restan para la finalización del tercer cuarto. Juega la pelota Martínez. González, perdón, que va a tirar para tres. La pelota queda en el aro, la pelea Lizarraga, la pelean todos y la gana Deque. Ahí está el número 8, no, el número 9, Vitar. Deque está en el banco, no entró hasta en el momento del tercer cuarto. ¿Y la falta de quién es, Luis? De Gerbaudo, la segunda. Gerbaudo. La falta de hoy también fue de Gerbaudo.
No. La anterior, Sinos. Sinos. Irá la línea Vitar con uno de los dos lanzamientos. Vitar que va con el primero. Manos arriba. Sí. Simple para la visita, simple para Vitar. 46 a 41. 5:37 resta. Vitar que irá con el segundo lanzamiento. Ya se acomoda en defensa para lo que será la salida para Huracán. Sí. Simple para el equipo de Central Argentino Olímpico de Ceres. Simple para la visita. 46 a 42. 4 puntos la diferencia. Pelota que viene para Stigmayer. André con el balón. Le iba a tirar para atrás. La deja para Juan Pablo. Otra vez para André. Ahí está. Se viene André. Busca el doble con tablero. No le pegó al tablero. Pasó por arriba del aro. Se viene con la pelota. Lizarraga la marca del Pato Borda. Busca el doble. Pero consigue la falta. Consigue la falta el Pato que se queja. Pero es falta nomás, dice el árbitro. ¿Vos sabés que me dejó la duda que caminó? Eso le marca el Pato. Exactamente. Bueno. Lizarraga que era con el primer tiro. El número 5 frente al aro. 46 a 42. Manos arriba de Lizarraga. Sí. Simple. Simple del coloradito. Simple de Lizarraga. Irá con la segunda oportunidad. Mira fijamente al aro. Manos arriba para él. Dan el sexto. Le queda la pelota a Stigmayer. Que rápidamente la deja para que la domine Sinos. Se viene Sinos con la pelota. Sinos juega con Germaudo que se venía a mostrar por el medio. Nacho con la media vuelta está en la zona. Saca el juego para André. La marca es de Vitar. Sali creo que se la robaba, pero luego le quedaba a él. Ahí está Germaudo en la zona. La pelota queda en el número 9 de Vitar. Y es pelota de Huracán. Reposición bajo el aro. 6 segundos tiene Huracán en ataque. Jugará André. 6 en la posesión, como dice Luis, juega rápido para Stigmayer. 4 segundos, el Pato que va a tirar para 3. Dan el aro, recupera la pelota el 10, que es González. La recupera Gerbaudo, la tiene Sinos. Se viene André como un tren por allá. Parecía que se iba a mandar, pero se frenó. Ahí está Sinos para 3. Triple de Huracán, triple de Sinos. Golazo, triplazo, pero no fue falta, Luis, ante acá. Bombazo de Sinos, ante... como un la de hoy que caminó, que parecía que era a pasos. Saca Huracán. 49-43 gana Huracán. 4 minutos 28 segundos resta para que termine el tercer cuarto. Será salida para Stigmayer. Lo clave que es Gerbaudo en defensa y recuperando cada pelota es la mejor tarea. Hasta ahora creo que es el mejor jugador junto a Stigmayer, que es el máximo marcador. Pelota de Sinos. Juega el base, recibe a Juan Pablo. El toque para André, que le costó dominar ese balón. Se lo lleva ahora, gran jugada de Faja, jugaba. Ahí está, pisó línea para los dos, como decía Luis. Hoy no le favoreció a Central, ahora a Huracán. Por eso le digo, hay que agrandar la cancha, porque te complica en una jugada quizás importante o no, pero te lleva a pisar línea en los costados. ¿Sabés lo que económicamente sale mover esa cancha? ¿Agrandar la pintura o agrandar el piso? No, y todo. ¿Todo? Y claro. ¿Y no se puede pintar? No. Lizarraga, triple de Lizarraga, triple del número 5. ¡Golazo! ¿Cuántos triples lleva Lizarraga, Luis? Un montón. 49-46. 4 triples. 3 minutos 37 segundos resta para que termine el tercer cuarto. La tiene el Pato Borda. Se muestra Stigmayer. Va a la cortina. Se viene el Pato. Iba a descargar. Ahí está con Juan Pablo. La roba Martínez. Y rápida salida de Lizarraga que se viene. La deja para que juegue Vitar. Se iba a mandar. Casi se la roba André. Sigue otra vez Vitar que mete la pausa. Se calma. Dice no. No es negocio nada de las corridas y andar casi perdiendo las pelotas en todas las acciones. Se viene Lizarraga, casi se queda sin pique el tiro que viene para 2. La pelota queda en el aro, la recupera Lizarraga, es un golazo. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres, doble de Lizarraga. Se la sacó de las manos y la tiró con cristal adentro. Miguel, el partido 49-48, gana Huracán. Apareció Lizarraga, clave para la remontada del equipo visitante. Esa intensidad que tenía el equipo de Huracán en defensa. Le ganó esta última bola Lizarraga a Gerbaudo. Y se puso a un punto el equipo visitante. Lizarraga, Vitar y algo de Martínez en el equipo visitante por el lado de Huracán. Como siempre el goleo de Stegmayer.
apareció Sino también con un triple y dos dobles de Herbaudo. Ahí está lo que marcaba Luis. 49-48 gana Huracán. Solamente una vez pudo pasar al frente el equipo visitante por 2, 32-30, pero luego siempre arriba en el marcador Huracán. Huracán que ahora en la última jugada que pudimos observar hizo marca individual, hombre a hombre, en los últimos cuartos hacían marca en zona, por eso le costaba tanto al equipo visitante central de Ceres filtrar y terminaba errando muchos dobles o simples ahí cerquita del área. Ahí está Rodri Simil ahora en las cámaras, llevándole toda la acción, todos los detalles. Con la mejor calidad, como siempre, con Gigacom, con todo el deporte, fútbol, tenis, lo que sea, lo que se juegue. Con este caso, el torneo federal, llevándole siempre el deporte a su casa, a su pantalla. Próximamente estaremos en los torneos de bolita. También, lo que haya, bochas, también estaremos. Siempre con todo el deporte para que usted esté al tanto y observe de todo lo que se juega en la zona. Ya está jugando Huracán. 3 minutos resta para que termine el tercer cuarto. Pelota de Sinos. Juega Sinos para André. La marca es la número 7, Butichi. Ahí está Sinos. André, perdón, era el que se mandaba en la penetración. Erraba. Juega por la línea para que domine Salicru. La marca es de André Salicru, que la cambia por este lado para evitar que se manda la bandeja. Ahí está el tablero. Otra vez en el aro. De carambola casi entra, pero estaba en el sexto. Luego le quedó a Herbaudo. Y va a salir rápidamente Huracán. Y va a jugar Herbaudo, que mete la pausa, que juega cabeza, que indica la acción. Ahí está Nacho. De aquí para allá se va moviendo. No se la pueden quitar. La tiene André. Juan Pablo, André que va a jugar. Stigmeyer que se abría por acá el sector. Es pelota para Huracán. Jugará André. La pelota para él. Butichi. Que está en la marca, pelota que viene para Stigmeyer, de 8 segundos, 7 en la posesión. Ahí eso vio Juan Pablo, busca el doble, pero consigue la falta, es de Lizarraga. Sí, señor, el manotazo. A ver, el Pato que pide dos lanzamientos. Angelini que lo mira. La primera de Lizarraga, le dice al Pato Borda, uno de los árbitros, tranquilo, el que cobro soy yo. Claro. Si no, venía a dirigir vos. Y también lo hizo con el equipo. Es una característica que tiene el Pato Borda de hablar con los árbitros. También, hoy a Martínez también le dijo, no, acá el que cobro soy yo. Anda nomás. Va Stigmeyer con el lanzamiento. Manos arriba para él. Sí. Simple para Huracán, simple para Stigmeyer. 50-48, gana Huracán ahora. Va con la segunda oportunidad. Stigmeyer, manos arriba. Sí. Simple para Huracán, simple para Stigmeyer. 51-48, 2 minutos 15 segundos para que termine el tercer cuarto. Pelota que recibe Vitar. Vitar que va jugando para Sali. Cruz larga, tiraba el lanzamiento. Falta de Butichi contra Gonet. Señor. Falta en ataque del número 7, Butichi, la primera. Se da reposición, sí. La cuarta del equipo visitante. El próximo se tira todo. La próxima ya. Para Huracán tirará. Claro. A tirar. La próxima falta que cometa. Hay falta. Otra vez el 7. Sí, señor. Butichi sobre Borda. A la tirar. Segunda. A los lanzamientos. Tira Sinos. No, el Pato. Claro, a Borda se le hicieron. Claro, sí. Va el Pato Borda. Con dos lanzamientos a su disposición. 51-48. Menos de 2 minutos para que termine el tercer cuarto. El Pato. La banda del verde. A ver. Full, Sí, los muchachos. Con bandera nueva esta noche. Borda que va con el lanzamiento, manos arriba. Sí. Simple para Huracán, simple para Borda. Va con el segundo lanzamiento, a ver. Bota la americana, manos arriba, adentro. Simple para Huracán, simple para Borda. 53-48. Punto número 11 para Fernando Borda, el capitán del equipo. Balón para Vitar. La deja para González, Lizarraga.
sale Lizarraga de espaldas al aro. La marca de Gerbaudo, que se agachaba para no dejarlo pasar, la tiene Butichi. Y Gonet, que lo presiona, la saca la pelota. Butichi, que va para tres la pelota en el aro. Le queda Lizarraga. Recupera el balón, 1:32. Restan, ahí está Lizarraga. Triple, 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 triple. Golazo limpito, entró esa pelota. El coloradito infernal de tres, ¿eh? Sí, 22 de cero. Se encontraba muy impreciso lo que es el equipo visitante en estos minutos. Aprovechó y apareció Lizarraga, el mejor jugador que tiene. Sinos, que busca responder. Triple, 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 triple. Triple de Huracán, triple de Sinos. Responde también el base huracanista. 56-51 ahora el partido. Y queda menos de un minuto. No solo... Martínez, se fue hundiendo, se metió casi debajo del aro y convirtió el doble, 56-53. Te decía, no solo Lizarraga tira de tres, es la segunda bomba en este cuarto de Sinos. Juega Nacho Gerbaudo, recibe Sinos. Pelota del número 5, Gerbaudo. Ahí está Stigmeyer, el doble. Doble. Doble de Huracán y Atenti con Stigmeyer. 24 puntos para Stigmeyer. Calambre. 58-53. Se acalambró. 34 segundos resta para que termine el tercer capítulo. Cuando caía, ya en la caída va con los ojos cerrados. Es que prácticamente, con el dolor. Rodri, la intensidad con la que se juega, por más físicamente bien preparado que estés, jugar 40 minutos en el torneo federal sin descansar un ratito es complicado, ¿eh? Ahí lo está atendiendo el kinesiólogo. Los otros días Fernando Borda jugó los 40 minutos y Stigmeyer anduvo por ahí. Sí. Y a la velocidad que jugás, la intensidad, pasa esto. Sí, hay mucha intensidad en el partido aquel, en el clásico, y ahora también. Y bueno, ahí está el producto de la intensidad. Stigmeyer, que sale un costadito. Si ven a alguien en su lugar, a ver. Está Germán Andrés, Gonet, Sinos. Gonet entró por Stigmeyer en este momento. Será salida para el equipo visitante. 58-53, 34 segundos. Resta para que termine el tercer cuarto. Pelota que va dominando Vitar. Juega Vitar el balón. La deja para que reciba Martínez. Martínez, que la deja a domicilio para Quintana. Quintana, que va a sacar la pelota para Lizarraga. Lizarraga para Quintana. Va a tirarle, no. Por acá el sector. Pisoliña. Cuando apoyó el talón, cuando salió en velocidad. Pisoliña. A ver. Pedido de minuto de Pablo Columba, el entrenador de Huracán. Cuando quedan 16 segundos en este tercer cuarto, 58-53. ¿Cómo lo ves, Mile? Y ahora está un poquito más parejo, impreciso sigue el equipo visitante, Central de Ceres. En este cuarto no estuvo tan exquisito con los triples y demás, perdió varios puntos. Sí, está muy efectivo lo que es Huracán con Gerbaudo, con Signo, con esos triples, con esas bombas. Y también Pato Borda apareció. ¿Vos sabés que mantiene la diferencia que se mantenía, que tenían al término del primer tiempo, de esos 5 puntos? Sí. O sea, marca una se puso una, nada más a uno y una paridad. Prácticamente en los mismos sistemas de juego, las defensas lo mismo. El que se equivoque menos se llevó el partido. Sí, está muy parejo el encuentro. Muy parejo. Bien como lo marcan, ¿sí? Por eso lo decía al comienzo de este cuarto. Los dos equipos entraron imprecisos en el campo de juego. La suerte acompañó un poquito más a Huracán. Sí, está muy parejo. Pero fíjate que cuando ha tenido la posibilidad el equipo visitante de pasar solamente una vez por un triple, pero ha errado o se ha equivocado en el momento que tenía para convertir el doble para pasar a ganar por uno o por dos más. No tuvo esa frialdad en ese momento para quebrar esta diferencia de 5 puntos, de 2, de 1, pero diferencia al fin. Hoy es clave para Huracán ganar aquí. Es un equipo que todavía le faltan dos jugadores más. Tratar de mantener la localía, ¿no? Y por ahí rescatar algún partidito visitando, ¿no? Sí, como lo marcás, es importante la localía. Exactamente, para lo que viene. Pelota que viene para Sinos. Recibe la pelota el número 5. Salida rápida de Sinos, que rápidamente cruza mitad de cancha. Sinos con la pausa, la media vuelta. Deja para Gerbaudo. La marca es de Saligro. La cortina va con este Gerbaudo, que ve el espacio. ¡No! ¡Doble! ¡Qué golazo de Gerbaudo!
¡Pero qué golazo! Se mandó Vitar, que tira para tres, pero se terminó el tercer cuarto. ¡Qué golazo de Gerbaudo! Parece que iba a descargar con Gonet, pero se mandó el solito. Vio el espacio en tierra de gigantes, el chiquitito se hizo grande y convirtió el doble. 60-53, gana Huracán. Un doble clave para Huracán para tratar de alejarse en el marcador. Un doble quizás hasta psicológico a veces, ¿no? Sobre el final, meterse ese doble y alejarse a 7 puntos. Gerbaudo, 8 puntos, 9 de Sinos, 11 de Borda, 3 de André, 24 de Stegmeier y 6 de Gonet. Bajo el goleo todavía de Germán André, ¿eh? Sí. Pero es clave en las asistencias. Un triple dos. Un triple nomás, pero después, claro, ha hecho, sí, ha hecho las defensa. Asistencias que ha dado y las pelotas que ha robado ha sido clave. Sí, ayudó mucho en defensa Germán. Sí, sí. Gerbaudo y André han robado todo. En el equipo visitante, Salicruz 3, Lizarraga 22, 2 de Decker, Vitar lleva 6 y 20 de Martínez. Va a comenzar en un ratito el último cuarto, el cuarto capítulo. Están los muchachos con sus respectivos técnicos, ambos equipos, hablando, acomodando Huracán para tratar de seguir en esta senda. Y los muchachos de Ceres también buscando acomodar las cosas. En Huracán tratando de recuperar a Stegmeier, ¿no? Clave, sí. En el goleo, 24 lleva. Está ahí. Lo que ha jugado Stegmeier, tanto en defensa como en ataque. En ataque fundamentalmente. Ha sido tremendo. Sí, imparable para el equipo visitante, tanto para Martínez. Para Decker, que le sacó 3 faltas. Oh, complicadito. Muy buen jugador Stegmeier. Todavía estamos esperando en goleos, fundamentalmente, de Germán André. Sí ha colaborado y ha hecho jugar al equipo, las asistencias que ha dado. Pero sabemos de la capacidad goleadora que tiene Germán. Sí, hasta el momento no está siendo su fuerte el goleo. Veremos ahora en el último cuarto, que acaba de arrancar. Arrancó el último capítulo. No va más. Veremos a ver quién se termina llevando el partido. La pelota de André. André con la pausa. Iba a descargar con Gonet. La deja para el Pato Borda. La marca de Quintana. Se viene el Pato. Sale para afuera. La deja para Sinos. Se manda y está. Que con el árbitro. La falta. Cuando se mandaba para la bandeja. Dos lanzamientos. El número 10 de González. La segunda. Dos lanzamientos para el hombre de Huracán. Para Sinos. 9 minutos 42 segundos queda de este último cuarto. 60-53 gana el dueño de casa. Va a ir Sinos con el lanzamiento. Se acomoda Sinos, ahí está. Erró Sinos. Marró el primero. Veremos si tiene fortuna en el segundo. Sinos convierte de 3 nomás. Siempre sí. No. Las fáciles no. Ahí está, se acomoda Sinos, abre las piernas, toma distancia y ahora... Ahí está. Dando vuelta la pelota, termina ingresando. Simple, simple para Huracán. Salida rápida ahora para que juegue el número 9, que es Vitar. La deja para Lizarraga, la marca era de Gerbaudo. Pelota del número 10, que es González. Falta. Daniel Lizarraga y falta de... Bonet sobre Lizarraga. Así es. La tercera para Bonet. Sí, exacto. 61-53, marcador de partido. Lizarraga, que jugará desde el costadito. Lizarraga, que juega al medio. Ahí está Martínez. Le viene a buscar nuevamente. Lizarraga con la pelota por calle media. El marca es de Gerbaudo, que lo sigue a todos lados. Lizarraga con la pausa. El toque para Quintana, que le rebotó la pelota. Ahí está el tiro para tres. Triple de Quintana, triple, le rebotó, parece que le iba a perder, pero luego metió un triplazo. Casi lo mataron de un pase, pero metió un buen triple. Un compromiso el pase ese. Pelota de Gerbaudo, balón para André. Ahí está el toque para el Pato Borda, Gonet que se muestra, Gerbaudo que la pide adentro. Media vuelta del Pato, la saca, la limpia para André, que le va a tirar desde el patio de su casa. ¡Ah! El balón que da en el sexto. La busca, la recupera Quintana, larga el juego para que la tenga Vitar. Lizarraga, solito está González. Lizarraga para tres. La pelota queda en el área y sale André. Y sale Germán. Y se viene André, va a jugar la individual. No, la deja para el Pato. Le amago de tiro. Le robaban la pelota, pero le queda Hernán Gonet. Hernán que busca, la saca Gerbaudo, ahí está el tiro de Sinos, dan el aro,
Queda la pelota y salida de González. Se viene el número 10. Buena marca de Gerraudo que se le puso en el camino y no lo dejó pasar. Es pelota de Huracán. Inteligente el chiquitito. Lo hizo tropezar al jugador. No, no, exactamente, porque tenía la posición ganada. Si lo tocaba, era falta en ataque. Salida para Huracán, para André. El partido 61-56. Sigue parejo. Para uno parece que se va a despegar uno. Se siguen acercando. Gerbaudo. 8 minutos 14, 13 segundos. Gerbaudo con la pelota. Balón que se pierde por el fondo. Esta vez lo tapó Martínez. Sí, no lo dejó. No dejó que la pelota vaya hacia el aro, pero sí hacia el fondo. La tiene André, se muestra el Pato. 12 segundos en la posesión, ahí está Borda. Doble de Huracán, doble del Pato Borda. ¡Qué golazo! 63-56. Ahora saca una diferencia un poquitito más amplia. Sí, señor. Juega la pelota Vitar por puerta de atrás, la media vuelta. Ahí está. Cuando tenía que convertir, hizo lo difícil lo hizo fácil y lo fácil lo hizo difícil. Se perdió el doble al lado del aro. Se quedó corto. Sinos, André, el Pato Borda, Gerbaudo. Pelota de Huracán que mueve el balón. La juega Sinos, se viene André, ahí está. Busca el doble con Cristal, dan el aro. Le queda Lizarraga, que alarga para Salicru. La media vuelta, se viene Salicru, quita la pelota. El tiro de Quintana para tres, salió de adentro esa. Salió de adentro y la recupera Huracán. Eso salió de adentro, muchachos. Ambos equipos están un poco imprecisos, no han convertido. Hasta el momento, cuando se despega Huracán, aparece Lizarraga con los triplazos y avanza el equipo visitante. Ahí está, Sinos para tres. El balón queda en el aro. Le queda la pelota a Lizarraga, salida rápida del número 5. Lizarraga con la pelota, se resbaló. Queda la pelota ahí. Mala fortuna para el número 5. La tiene Gerbaudo sin mirar el pase. Puede darle el pase sin mirar. No vio que venía Quintana para robar la pelota. La tiene Lizarraga. Va a tirarle para tres. Salió de adentro otra vez. Lizarraga que la busca. Martínez que va. Gerbaudo que también va al piso. Ahí está Martínez. Doble falta. Doble falta. Y Martínez va a la línea. El partido 63. Y ahí están actualizando a 58. La falta es de Sinos, la segunda. Y va a la línea el hombre de Ceres. Antes de esta jugada se encontraba más o menos en mitad de la cancha Gerbaudo estirando. Exactamente, sí. Es un problema similar al de Stigmeier. A ver. Va a la línea. ¿Y Stigmeier todavía no está? Lo están atendiendo todavía. Quizás sea algo más que un calambre. Martínez va a la línea para completar jugada de tres puntos. Sí. Simple para Ceres, para el equipo de Ceres, para Central Argentino Olímpico. Un hombre importantísimo, Stigmeier, en este encuentro. Sí, exactamente. Y lo están atendiendo. Ya un calambre, no debe ser alguna molestia, porque lo siguen atendiendo y no ingresó desde que salió. Sinos con la pelota. Va la cortina en rango net. El Pato que se postea. El Pato con la marca de Salicru. Lo ve a Gonet que viene de tráiler. Doble de Huracán. Buena jugada. La pensaron. El Pato vio, miró, venía Gonet. Doble de Huracán. Señor, esa es una jugada preparada la semana. Pelota de Quintana. Juega con Lizarraga la media vuelta y el tiro rápido. Lindo gol de Lizarraga la media vuelta, sin dudar. El tiro y adentro. El partido 65-61. Parece que Huracán se va a despegar, pero no termina siendo así. Balón de Gerbaudo, Sinos. Sinos con la pelota, mete la pausa, la deja para el Pato Borda, el toque para André. Quita la pelota, Gerbaudo, el pase de faja, la tiene Hernán Gonet, que parecía que iba a jugar rápido al individual, pero no, el Pato va. Triple de Huracán, triple del Pato Borda, que aparecen las difíciles. Punto clave, tres puntos importantes para Huracán. 68-61. 5 minutos 25-24 para que termine el partido. La tiene Lizarraga, va para dos. Doble de Lizarraga, pide el tres, pero pisaba línea clarito. Bien lo marcó Ancelini. Doble para el hombre visitante. La tiene Sinos, le dan el espacio, la flotadita, la corre y la recupera Lizarraga. Y salida rápida para Central Argentino Olímpico del Cerro. Se viene Lizarraga, le cerraron los caminos, metió el manotazo. Va Salicru, lo cortó, casi un tackle a Gerbaudo.
Y es falta del 4. La segunda. Rozó lo antideportivo. Casi. Lo rozó. Y si la cobraba estaba bien también. Y sí. Porque fue golpearlo a la zona de las piernas. A pegarle el tradicional chirrito, bajarle la mano. Casi un tackle porque fue de cabeza. Pero bueno. La intención no se cobra, se cobra. Claro. Será reposición para Huracán. 68-63. Menos de 5 minutos porque hay 4:56 para que termine el partido. No es como en el fútbol que sí se cobra la intención. No, aquí no. Salida rápida. Pelota que viene para Gerbaudo, que la cambia por la derecha para André, que si le dan espacio va a tirar. Juega con Sinos. Pelota de Huracán, Sinos, André. Ahí está, se manda a la zona pintada. Es un golazo. ¡Doble falta! ¡Doble falta! ¡Doble falta! Me la jugué, le dije, es un golazo y todavía no había tirado, pero todo indicaba que terminaba en esto. Golazo de André y encima sacó la falta. Está apareciendo Luis. Ahora sí, apareció en su dimensión André. El desequilibrio, la velocidad, convirtió esta vez. Saca una falta de Quintana y tiene la posibilidad de sumar un puntito más para Huracán. 70-63, gana Huracán. 4 minutos 42 segundos restan para que termine el partido. Va André para completar jugada de 3 puntos. André que mira fijamente al aro, busca concentración, manos arriba, erró André, va Quintana y Lizarraga. Diga que le quedó la pelota a Quintana, si no perdían el balón entre los dos. Salida de Lizarraga, juega el número 5, pelota que viene para Martín en la media vuelta, está bajo el aro. La falta, a ver, estaban André y Gonet, uno de los dos de André. André, la primera, la... No, segunda. La segunda. La segunda. 4 minutos y medio para que termine el partido y va a la línea Martínez. Claro, estaba en posición de tiro. Va con el primero de los dos lanzamientos. Manos arriba, sí. Simple para Central de Ceres. Este Martínez no erra una. No. A ver ahora si sigue con la efectividad que ha tenido hasta el momento. El número 14 que va a la línea. 4 minutos y medio, le digo. Muy que resta este interno. Sí. Martínez, manos arriba. Sí. Simple para el equipo de Ceres. Simple para Central. Se viene Stigmeyer, Luis. Es clave el Huracán. André. Aunque ha mantenido Huracán, sin Stigmeyer en cancha, la diferencia, Sí, se agrandó. Con pelota. André y Sinos. Ahí está André con suspenso luego de rebote Goneta y está gran movimiento. Doble de Huracán, gran movimiento porque en la primera le iban a tapar. Amagó, tiró y adentro mi alma. Lindo golazo de Huracán. Sí, señor, punto clave del interno de Huracán. Pelota que la tiene Martínez, lo marcan dos, quita el balón, la deja por calle media para Lizarraga. Triple de Lizarraga. Aparece también cuando las papas queman el número 5. Este Colorado tampoco erra nada. Pelota de Sinos, alarga para el Pato Borda, Borda que la deja para André. El toquecito que viene para Sinos. Gerbaudo, triple de Nacho Gerbaudo que aparece también. Para poner el triple bombazo de todos lados. Y bueno, ahora le despone. Lizarraga convierte, hoy convirtió Sinos ahora para Gerbaudo. Sale el Cruz, la sola pintada, lo que se perdió González. Es increíble. 3 minutos, 14 segundos quedan para que termine el partido. Lancelotti le dice, ¿para qué te traje? 75-68, lo que erró. Se ponían a 5 puntos sin convertir ese doble fácil, por lo menos desde aquí arriba. Pelota del Pato que va a tirar. No, Goneta, ahí está, se la roban. Recupera la pelota y sale. Rápidamente sale Cruz, mete la pausa. Sale Cruz que va a jugar, lo marca André. Quita la pelota, Vitar que va. Pelota que da en el aro. Déjelo a Lizarraga para eso. Le saca la falta, a ver a quién. A Germán André. Pero mí. Va a la línea Lizarraga con los lanzamientos. 2 minutos 44 segundos quedan. Señor Germán André. A Germán André que indudablemente lo marcan porque saben la capacidad que tiene Germán, ¿no? La marca que le hacen es tremenda, ¿no? Vuelve Stigmeyer a descansar con él. Sí, señor, cumplió en este cuarto con él con dos dobles claves, Sí, bien con él. Hay pedido de minuto. Minuto, repasamos todo. Bueno, Gerbaudo 11 puntos, 10 de Sinos,
16 de Borda, 5 de Germán André, 24 de Stegmayer y 10 de Gonet. En la visita 3 de Salicru, 29 de Lisa Raga, 2 de Decker, 6 de Vitar, 3 de Quintana y 25 de Martínez. Entre Lizarraga y Martínez se han hecho la módica cifra de 54 puntos. Nada más y nada menos. Después el resto se dejaron. Para, se repartió por las dudas. 14 puntos para los otros. Algo para los demás. Tremendo la efectividad. Y acá en este equipo se la baja a Lizarraga o Martínez, ¿no? Hoy, ¿no? En este partido andan derecho. En Huracán tiene variantes. Aparece Gerbaudo, aparece Sinos, apareció el Pato Borda en su momento, Stegmayer, Gonet. Germán André tuvo 3 puntos en el inicio del primer cuarto, un doble en este cuarto, pero también cumplió con muchísimas asistencias, pelotas que robó. Y después los puntos que hizo hacer Germán André, ¿no? Sí, muchos puntos hizo hacer André, que apareció con algunos triples importantes, no tanto goleo como lo conocemos, pero convirtió algunos triples que fueron valiosos en este momento caliente. Mile, ¿qué pensás que puede ser la clave para el final del partido, para que Huracán mantenga esta diferencia en el marcador? Para mí la tarea, lo complicado, lo tiene el equipo visitante, Central de Ceres. Huracán para mí se tiene que mantener igual, pero tenés que tener cuidado porque te aparece Lizarraga o Martínez y te pasa el partido y pasa a ganar, sí. y ya quedan 2 minutos. Hay que estar atentos porque si afina la puntería de 3, los puede complicar. Lizarraga que va con el lanzamiento, uno de los dos. Lizarraga erró el primero. Es novedad. Error Lizarraga. Sí, el primero, ¿no? Que erra. No sí, sé, sí, pero, sí, sí, porque, pero hace rato que. Sí, porque que erraba. No recuerdo que haya errado. Lizarraga que va con la segunda oportunidad, manos arriba. Ahora lo erró. Sí, 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 sí. Simple para él. Simple para Lizarraga. Salida para Huracán. 2 minutos 40 segundos queda para que termine el partido. La marca de Sinos. Lo doblaban. La deja para Gerrado. Bien limpió la pelota. Nacho con el balón. Salía por aquí, por allá. Se viene. Empieza a mover la pelota Huracán. Es lo que tiene que hacer sobre los 24 segundos, Rodrigo. André ve el espacio por puerta de atrás. Se le escapó la pelota. Casi termina en 12. Ahí está Stegmayer. No. Doble. Casi se le escapó la pelota. Corrigió Stegmayer, listo. Sí, pero casi terminaba en gol también. Anteriormente Martínez, de espaldas al aro, lo doblan en la marca, el ganchito. Doble. Doble para el equipo de Ceres. Salida rápida para que la tenga Nacho Gerbaudo. Gerbaudo que se pasea. 2 minutos, menos de 2 minutos ya para que termine el encuentro. 77-71, 36 dando más la diferencia. André, Huracán que tiene que aprovechar y hacer mover la pelota. Exacto. El Pato Borda da la pelota en el aro. Le queda el balón a González, la media vuelta, lo ve pasar a Lizarraga. Se falta. Va a mandar la falta y salida por el fondo, me parece. Sí, sí. A ver, no. Lo la que quinta. Marcó eso, me parece. No. Dos lanzamientos. La quinta de Huracán. La tercera de Borda. 77-71. Va a la línea Lizarraga. 1 minuto 40 queda para que termine el partido. Lizarraga, manos arriba. Erró Lizarraga. Es más fácil tirar de triple para Lizarraga. Sí. Los dobles que más calientes no han convertido. Veremos ahora Lizarraga, manos arriba. Erró también. Recupera Martínez. Diga que estaba Martínez para los intereses de Central. Le cometen la falta al número 14. Es el número 4. Gerbaudo. Gerbaudo que no entiende por qué a mí le dice. A mí no. Me parece que era de Stegmayer. Se olvidó un puño cerrado el árbitro. Ah, no. A ustedes la falta. La tercera de Gerbaudo. Va a ir a la línea Martínez ahora. Recién fue Lizarraga, ahora Martínez. Sí. Manos arriba, erró Martínez. Erró Martínez, el en número 14. Caliente, el equipo visitante está errando lo simple. Va con la segunda oportunidad Martínez, manos arriba. Sí. Simple para él, 77-72. Gerbaudo que lo marcan entre 2, entre 3. Se aleja Stegmayer, la tira por arriba. André, Gerbaudo que mete la pausa. Inteligente Nacho, la deja para Sinos. Sinos con la pelota, 1 minuto 20 segundos van a quedar. Sinos
con el balón. Gerbaudo, la marca de Salicrul, toquecito que viene para Stigmeyer, la marca de Lizarraga, la media vuelta, el tiro, erró. Salida de Lizarraga rápida para Central de Ceres. Se viene Lizarraga, Kira para Quintana, de tres, el balón queda en el aro. La recupera Lizarraga, la va a sacar para Martínez y le va a tirar de tres y erra. Y no le quedaba otra, había que jugarse el pleno. Pelota del Pato que va a meter la pausa y va a volver. Inteligente Borda. El Pato que frenó, volvió. Bien. Menos de un minuto, se termina el partido, 77-72. Parece que va a ganar Huracán. El Pato Borda, la marca es de Quintana. El Pato que la va a jugar al filo del reloj. Borda con la pelota, la marca de Martínez. Sigue el Pato, lo dejó desparramado a Martínez. Ahí está, buscaba el doble. Le queda la pelota a Quintana, salida de Salicrú. Alarga para Lizarraga que va de tres. Cerró Lizarraga, la tiene Martínez. Una posesión para que termine el partido. González, se viene González, la saca para Martínez. Salicrú. Pisa línea. Que pisa línea. Y va a ganar Huracán. 15 segundos. 15 segundos resta. 77-72 y hay minuto. Por parte de Pablo Columba. Inteligente lo de Huracán. Movió la pelota sobre los 24 segundos. Marcó aguerrido. El equipo visitante se quedó sin gol en los simples, en los tiros externos. Se apuró. Huracán trabajó inteligentemente la diferencia que había sacado. Sacó a pasear la pelota, aparte Huracán, en esta última jugada con el Pato Borda. Faltando 2 segundos, recién tiró al aro. Así que vamos a ver qué sucede. Huracán está cerquita de la victoria. Recordemos que perdió de visitante y ahora de local remonta. Exactamente. El equipo de Huracán había perdido en el debut frente a Tostado. 86-58. El equipo de Central de Ceres había ganado como local ante Sportivo Suardi. 101-79. Ahí está como lo marcás, 77-72. Gana Huracán. 15 segundos, 4 décimas para que termine el partido. Ya es cosa juzgada esto. Hablando los técnicos. Ahí está el quinteto del equipo visitante. Se vendrán los muchachos de Huracán. Ya están los de Central de Ceres. Se viene André Gerbaudo, Sinos, Stigmeyer y Borda. Va a jugar desde el costado. Va a tener 15 segundos. 15 segundos. Y 14 en la posición. Claro. A ver si lo actualizan, pero 14 marca. Jugar André, a ver, busca receptor, la busca Salicrú, pero la tocó antes. Claro, la tocó Salicrú. La desvió y por eso es pelota de Huracán. Será salida ahora, un poquitito más contra la línea final para el equipo huracanista. André que la tira alta en el cielo, la corre Stigmeyer, la marca contra la mitad falta de la cancha. Falta. La manito de Salicrú, ¿eh? No, la falta fue de Martínez. Intento de todo fue. Irá la línea Stigmeyer. O no, no. No, claro, no fue falta aquí. No, claro. Cometió la cuarta falta en equipo. La próxima ya va a la línea. Reposición para André. Jugará desde el costadito. 12 segundos resta para que termine el partido. Esto ya es un trámite. Juega la pelota. La pierde Huracán y se viene ahora Salicrú. Salicrú en velocidad, la pierde, la tiene Gerbaudo. Va a ganar Huracán, va a ganar Huracán. Se viene Gerbaudo y está el doble. Doble de Huracán, doble de Huracán, doble de Huracán, doble de Huracán. Y va a ganar, 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 y va a ganar. Y ganó, y ganó, y ganó, y ganó, y ganó, 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 ganó. Ganó Huracán. 79-72. Frente a Central Argentino Olímpico de Ceres. Huracán en su casa gana la segunda fecha, pero el primer partido en el año de local. Le gana a la visita 79-72. Y ahora el saludo de los muchachos. Y se vendrá el análisis y los de estadística de Luis Verón y también los comentarios de Milena Redondo. Gerbaudo tiene 13 puntos. Sinos 10. Después lo tenemos a Borda con 16, André con 5, 26 Stigmeyer y Gonet con 10 puntos. Exactamente. En el equipo visitante, Salicrú 3, Lizarraga 30,
2 de Decker, 6 de Vitar, 3 de Quintana y 28 de Martínez. Huracán ganó merecidamente el juego porque fue más inteligente, siempre se mantuvo arriba, esa defensa aguerrida que le hizo le dio resultado, movió la pelota bien sobre los 24 segundos y se lleva su primer partido de local. La importancia de mantener la localía, le ganó a un equipo entonado como era el de Ceres, aquí en San Javier. Los próximos juegos, en el caso de Huracán, va a visitar a Atalaya, el equipo rosarino, el próximo 28 de octubre a las 20:30. Y el próximo partido de Huracán aquí en San Javier va a ser el 5 de noviembre, cuando reciba a Santa Paula de Galvez. Y allí sí va a estar habilitado Nicolás Zamudio. Allí volverá Nicolás Zamudio a jugar a lo que es esta segunda temporada allá en Huracán. Así que bueno, ponemos punto final. Vamos a hacer la pausa. La nota y luego sí hacemos el cierre. Ferretería Don Cacho ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Municipalidad de la Ciudad de San Javier. Trabajando y sumando obras para todos los sanjavierinos. www.sanjavier.gov.ar. Estudio Jurídico Marelli. Del Dr. Mateo Marelli. Accidentes de tránsito, derecho laboral y de familia, declaratorias de herederos y sucesiones. Estudio Jurídico Marelli. Atención de lunes a viernes en horario de comercio. Sarmiento 1275. Teléfono 424-899. Celular 03405-154-17670. Pablo Columba, entrenador técnico de Huracán. ¿Qué análisis me puedes hacer de esta victoria? Bueno, fue un partido duro. Es un rival importante. Nosotros estamos muy cortos de equipo. Terminaron todos abarrotados, acalambrados. Pero bueno, tenemos 5 o 6 jugadores para rotar hasta la vuelta de Zamudio y hasta que Juli... no está bien tampoco de su hombro, así que bueno, haciendo un poco de lo que se puede y tratando de sacar el juego, es importante ganar de local. ¿Estás contento con el rendimiento del equipo? No, todavía estamos lejos. Hoy por lo menos mostramos otra cara, otra actitud de la que habíamos mostrado en la primera fecha. ¿Qué errores pudiste ver en este equipo? Vos decís, ¿no estás conforme que todavía le falta? ¿Hay más trabajo, más rendimiento? Hay más trabajo, más tiempo... Mejor rotación, la rotación no la tenemos por la falta de tener un equipo tan cortito, uno no puede rotar todo lo que quisiera el equipo para que esté más descansado. ¿Jugó mejor Huracán de local que de visitante? Fundamentalmente mostramos otra actitud, otra cara, y yo creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando, ¿no? Así que bueno, ni hoy campeón del mundo ni un desastre la fecha pasada cuando nos tocó perder. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo y a seguir trabajando. Muchas gracias y la verdad un saludo a toda la gente de acá de Huracán que ha alentado mucho. Nos encontramos con Fernando Borda. ¿Qué análisis me puedes hacer de esta victoria? Sufrida, la verdad que estamos un equipo corto, tenemos a Juli que está arrancando otra vez con el hombro, Samu, bueno, lo vamos a tener la cuarta fecha recién, así que iba a ser un partido ahí...
Y bueno, sufrido, rasposo, como son todos los partidos con serie. Así que bueno, la verdad que contento porque la idea es ganar de local y ver si podemos robar siempre algún partidito de visitante. Le preguntaba recién a Pablo si estaba contento con el rendimiento. Me dijo que sí, pero que todavía falta mucho trabajo. ¿Para vos? Sí, creo que sí. El equipo no está completo, creo que eso nos falta el ritmo de juego, conocernos más entre nosotros, porque por ahí nos cuesta jugar 5 contra 5. Estamos dependiendo a ver si viene uno, si falta uno, y bueno, por ahí eso nos está costando. La verdad que contento con el equipo, porque la verdad con toda la falencia por ahí que tenemos, el equipo sacó la cara, se la aguantó todo el partido, y bueno, como te digo, de local no podemos perder. ¿Jugó mejor Huracán acá de local que de visitante ante de Tostado? Sí, yo creo que sí, hemos crecido, aunque haya pasado un solo partido, hemos trabajado un poco más, hemos hecho caso un poco más a Pablo, le hicimos un poco más de caso, y creo que bueno, por ahí hoy tuvimos un poco más de juego más fluido, el otro día estábamos muy, cada uno quería tomar la batuta y bueno, nos sacaron 10 puntos por ahí, bueno, y nos fuimos del partido. Hoy creo que estuvimos siempre ahí, atentos al partido, con bajones como pueden pasar, pero bueno, lo supimos sacar adelante. Sí, lo supieron sacar totalmente superiores en todo el tiempo en el resultado, siempre estaban superiores. Una sola vez por un triple logró pasar el equipo visitante, pero después dominaron ustedes. Sí, partido tanto a tanto, como te digo, los partidos con Ceres son rasposos, van a terminar todo ahí, creo, aunque sea que alguno tenga una noche especial, van a ser todos partidos parejos. Creo que lo llevamos bastante bien y bueno, lo cerramos con paciencia y con pocas piernas también porque estábamos medio cansados, pero bueno, lo supimos llevar al partido entre todos. Bueno, muchas gracias, Pato. Felicitaciones por esta victoria y a seguir trabajando para el 5 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a la gente que vino a apoyar a hoy, a mi novia y bueno, y a mis viejos que deben estar allá de lejos apoyándome. Gracias. Por favor. Fue una producción de Gigacom.